Hola guapas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas nuevamente aquí a Señales. Estamos listos para comenzar la semana astrológica, así que vamos de una vez viendo los tránsitos planetarios. ¿Cómo vamos a empezar esta semana? Pues bien, te cuento que tenemos la luna creciente. Sí, muy favorable para empezar cosas, para iniciar proyectos, para cortarte el cabello. Estoy recontra pelucón. Es el momento ideal de hacerlo porque como que después te va a crecer súper bonito. En sí también, por ejemplo, para hacerte cualquier tratamiento es favorable. No es bueno operarse. Si de repente una de ustedes se quiere hacer alguna cirugía o algo y de repente o quitarte una muela, por ejemplo, no lo hagas porque puede haber exceso de sangrado, porque se mueven mucho los líquidos del cuerpo en luna creciente. Está en el signo de Piscis, así que pueden estar exaltadas las emociones, la sensibilidad, el sentido de compasión. Bien, comenzamos con el primer signo del zodiaco. Atención para Aries. Aries, esta semana Marte aún continúa en su estado de retrogradación, frenando el impulso propio de los nativos de Aries y en un aspecto de tensión con Júpiter, pero hay buena recepción entre Marte y Júpiter. Por lo tanto, como Júpiter está en el sector laboral de los Aries, en caída, en Capricornio, puede ser que tú sientas, bueno, este proyecto no está avanzando, tengo que desarrollarlo más, pero no me siento con gran energía, pero igual tengo que hacerlo. Entonces es como que no habrá tanta energía, ¿sí? Pero también sí muchas cosas que hacer y cosas importantes, cosas que de repente no están yendo como tú quisieras. Va a ser una semana de resoluciones, donde vas a tener que estar atenta a tus proyectos y a dar todo de ti para que ellos puedan concretarse. No descuidar nada y luchar con ese cansancio, prender una velita roja. Vamos a ver una carta con el tarot. Justo aparece el 4 de copas, que es una carta de tarot, del tarot, que está asociada a la idea de la saciedad. Cuando nos sentimos como que ya no quiero más de esto, es como que decir, me gusta un chocolate, ok, cómete 100. Como, ay, como que ya no puedes aguantar más. Es más o menos la sensación de esta carta cuando estás como que ya o muy saciado o muy harto de algo. Y es de repente esta sensación la que tú vas a decir, oh, nuevamente este trabajo, nuevamente esta actividad. Esa sensación que te puede llevar al mal humor y hay que evitarlo. El 4 de copas está relacionado a Geset. En la cábala judía es la sefira de Júpiter. Por lo tanto, el lado del universo, del padre, que tiene que ver con la bondad. No es una mala semana, no vas a tener de repente tan malas noticias a pesar de las tensiones mencionadas, pero lo importante es que te sepas manejar en tu temperamento. Con respecto a la parte afectiva, puede haber una tendencia de repente a ser un poco frío o con las personas que te importan. De repente, si no hay nadie, la tendencia es que no te importe. Ok, está muy bien porque uno puede sentirse como que muy lleno estando consigo mismo, pero de ahí a la indiferencia, si de repente hay alguien que se acerca y tener como que una actitud de no me interesas o no me importa, fíjate bien cómo te estés portando en tus relaciones, tengas o no pareja, en general, en tus asuntos personales y emocionales. ¿Cuál es el consejo del tarot con el 6 de espadas? Que es una carta asociada a la idea de ciencia. Que seas muy inteligente a la hora de resolverte en todo. No mezcles tus emociones. Concéntrate y vas a hallar grandes respuestas. Los traslados favorecen, los viajes también y las comunicaciones. Mientras más claras, mejor. Número de suerte, el 6. Pasemos al siguiente signo del zodiaco. Atención para Tauro. Tauro, es probable que hasta el jueves tengas o mucho trabajo, mucho que hacer, mucha concentración en temas laborales, Venus aspectando el medio cielo, ámbito laboral, pero en Virgo, que es la caída de Venus, entonces como que con poco ánimo. Pero luego Venus entra a Libra, fin de semana, signo de acuerdos, de alianzas y domicilio de Venus, tu regente. Por lo tanto, como que cierras la semana reconciliándote o llegando a acuerdos, pactando, en una sensación armónica atmosférica, por decirlo así, un clima muy diferente. Entonces, luchando un poco con cosas. Venus, en domicilio de Mercurio, que es la mente, hace que los Tauro como que se desapeguen de los afectos.
pero cuando entre Venus a su domicilio, que es Libra, vuelves a apegarte a los afectos. Entonces puede ser que parte de la semana tenga cierto rechazo a los afectos o al amor o a las relaciones o a los vínculos, pero cierres la semana sintiendo que los vuelves a necesitar. Semana justamente para cerrar pacto, justo el Papa es la carta que tiene que ver con tu signo, es la regencia de Venus, por lo tanto va a ser sí una semana para pactar alianzas, cerrar acuerdos, beneficiarte de ellos, recibir asesorías positivas y de alguna manera llegar a esa situación de estabilidad financiera y profesional que tú estás buscando. Pasa de repente lo diferente al amor. Puede haber más bien en este terreno cierta tendencia a la soledad o al alejamiento. Venus en Virgo, que es la caída de Venus, propicia pues distanciamientos a veces. Hay que evaluar mucho cómo están tus relaciones, qué es lo que tú estás dando, porque quizá alguien se está enfriando. Acá pareciera un personaje que está completamente solo en su cama y como que... Lo bueno del 4 de espadas está asociado a la idea de me retiro, el descanso del guerrero se llama, me retiro para estar mejor conmigo mismo y en soledad me ordeno, pero exagerado tampoco, hay que evitar los retiros o las distancias tan marcadas. ¿Cuál es el consejo del tarot? Con el 7 de oros, que es un personaje que contempla la poca cosecha que tiene, es que no te quedes contemplando las cosas. Si de repente hay algo que sentimentalmente no está funcionando y ya es evidente, pues hay que hacer algo, ¿no? Contemplar, así mirar y no hacer nada no es la voz, no es la solución. Número de suerte, el 7. Bien, pasemos entonces al siguiente signo del zodiaco, Mercurio. Aunque estoy hablando Libra. ¡Pasa! Géminis. Estoy en otra. Es Mercurio retrógrado. Bueno, Géminis, Mercurio entrando al signo de Libra, pero por retrogradación. ¿Qué quiere decir? Mercurio está retrogradando, por eso se me lengua la traba. Y eso quiere decir que esta retrogradación sí, de hecho, puede seguir afectándote. Ha estado en Escorpio y eso ha generado, hasta el miércoles va a estar en Escorpio, esto ha generado de repente que salgan palabras punzantes, estés un poco como que en tensión con algunas personas, pero la retrogradación va a ser tal que sale de Escorpio y entra por retrogradación a Libra, tu regente Mercurio. Los acuerdos van a empezar a establecerse y son del pasado. Puedes recontactar personas, recontactar alianzas, cerrar acuerdos que estaban pendientes, salir de un estado de conflicto, Escorpio. No se moleste conmigo nadie, Escorpión, simplemente hablamos de la energía de Marte que está detrás de Escorpio. Y al ingresar en Libra por retrogradación, Mercurio como que reconcilia lazos, entonces vas a estar en ese estado de unirte nuevamente con personas con las que has estado distanciado o distanciada. Bueno, la semana se puede presentar de repente con mucha tensión mental. Hay que sacar de la mente aquellas cosas que tú sientes, no lo voy a resolver, esto es imposible, esto no tiene solución, no es la forma en la que uno puede enfrentar las cosas, porque en realidad así no llegamos absolutamente a nada. ¿Cuál es el consejo del tarot respecto a la parte laboral? Que seas más intuitiva, que dejes que tus percepciones o las corazonadas te anuncien el camino a seguir y que empieces a ser más expresiva. No te agobies en soledad. El paje de copas tiene que ver con la expresión afectiva, pero también la expresión de cualquier emoción. Si tú te haces notar a los demás que algo te está pasando o algo no te hace sentir bien, en vez de agobiarte en tu cama sola, vas a llegar a encontrar resolución o soluciones en general a tu alrededor. Respecto a la parte afectiva, cierto hermetismo, podrías de repente no estar expresando lo que sientes, reservando tus emociones. Eso hay que cambiarlo. ¿Cuál es el consejo del tarot? Armonía a tu alrededor. Es la semana ideal para llegar a algún tipo de acuerdo con quien tú lo desees, siempre y cuando aprendas a expresar. Mercurio retrógrado puede estar reprimiendo tu capacidad verbal o tu capacidad para comunicar. Número de suerte, el 4. Y pasemos ahora al signo de Cáncer. Cáncer, la luna en el signo de Piscis. Esta semana podrías tener de repente cosas que hacer importantes y la mente se te podría estar yendo por las nubes. Cuidado con la confusión, con los olvidos, con despistarte, con distraerte, con salir un poco del enfoque racional de las cosas. Lo bueno es que habrá alianzas y apoyo para que a pesar de esta de repente pérdida de dirección, todo lo puedas concretar.
Con respecto a la parte laboral, muy buena semana porque vas a lograr algún objetivo, superas etapas de competencia o de tensión y vas a tener algún reconocimiento o algo que te lleve a sentirte exitosa, como que las cosas van a empezar a marchar de una manera más positiva. ¿Qué pasa con la parte afectiva y por qué esa cara de desconfianza? Estás como a la defensiva. El personaje del 9 de bastos, bueno, aquí no se ve, pero en el tarot de Rider es una persona que tiene como una venda en la cabeza. Eso quiere decir que este personaje fue herido y por eso toma esa vara así como que si alguien se le acercara le golpeara. Entonces, ¿quién te hirió que aún te cuesta perdonar? Esta semana tienes que evaluar por qué esa actitud vigilante, por qué esa constante inseguridad que tienes que superar. Y es porque de repente no has sanado algo y esta semana tienes que darte cuenta cuál es la herida que aún te duele y sacarte los clavos o las punzadas que aún de repente están ahí y que tienes que sanar. Número de suerte, el 3. Y ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 si deseas una consulta personal. También puedes ingresar a el Facebook, como me buscas como Jan Sandoval, y tenemos un montón de rituales, cosas lindas que siempre publicamos para ti. Y también puedes ingresar a mi página jansandoval.com. Hay un grupo de personas especializadas en el tarot que esperan por ti. En un instante yo regreso con más. Bien, continuamos ahora con el siguiente signo del zodiaco. Estamos ya en Leo. Leo, esta semana vas a tener que paralizar agenda para resolver asuntos que están pendientes de repente en lo económico, facturas, pagos, pendientes que no han llegado a tu bolsillo o cosas que tú tienes que saldar. Va a ser una semana importante que lo manejarás si mantienes la calma y evitas estresarte. Esta va a ser una semana de trabajo, de mucho esfuerzo, donde vas a tener que ser muy detallosa y muy ordenada, porque solo con la disciplina vas a poder lograr cualquier resultado que estás buscando. La concentración y la constancia es importante. No te rindas porque habrán obstáculos, pero tú vas a poder resolverlo absolutamente todo. Con respecto a la parte afectiva, te está faltando un poco de paciencia, de repente estás cerrándote en tus ideas. Mira esta torre, que es una construcción, una estructura, puede ser la estructura de tu mente, y también cierta inflexibilidad. Y ten cuidado que las cosas de manera imprevista se rompan o se vean agrietadas o afectadas, y tú y esa persona o ambos salgan volando por intolerancia y por conflicto. Esta es la carta de Marte, y a la par en la cábala asociada a la letra P. Y P quiere decir boca, así que mucho cuidado con lo que digas, con lo que salga de tu boca, para que no se destruya nada. Extendamos esto, de repente no es el amor, pueden ser en sí tus familiares y tu entorno en general. ¿Cuál es el consejo? El 2 de bastos es el arcano napoleónico, es como Napoleón tomando el mundo en sus manos, pero también tiene que ver con el dominio, con la necesidad de manejarte en cualquier ámbito de tu vida. Quédate con esas palabras, trata de actuar así en la semana. Número de suerte, el 2. Bien, pasemos al siguiente signo del zodiaco. Atención para Virgo. Virgo, esta semana la luna aspecta a Mercurio, pero por caída lo aspecta hacia Escorpión. Por lo tanto, la luna le está haciendo daño a Mercurio. La luna son las mujeres, lo hace desde la casa 7, es el ámbito de la competencia o de aquel que nos enfrenta. La luna, arquetipo femenino. Por lo tanto, hay que cuidarte un poco del entorno femenino que tengas en general, porque es a través de estas relaciones, amigas, compañeras, jefas, donde podrían surgir algunas tensiones que tú puedes manejarlo porque ya estás preparada. ¿Qué es lo que aconseja el tarot a nivel de trabajo? Va a ser una semana para acuerdos, para alianzas,
para pactos, Virgo, podrías llegar a algún tipo de acuerdo que convenga y beneficie tus alianzas laborales y económicas. Todo lo que sea de a dos es favorable. No dejes de cerrar acuerdos, convenios, porque ellos te van a beneficiar. Con respecto a la parte afectiva, puede ser una semana donde estás opresionando a alguien para alguna respuesta, para algún vínculo, o sientes que alguien te está presionando a ti. Si no hay pareja, puede ser un familiar. En sí puedes sentir que alguien está atosigándote y la sensación no es grata, o lo estás haciendo con alguien y tienes que fijarte bien que no es necesario ningún tipo de presión ni soportar ningún tipo de carga. ¿Cuál es el consejo en la semana? Ser muy exigente contigo mismo, con tu labor, con tus responsabilidades, y también exigente a la hora de entregar lo mejor de ti en tus relaciones. Número de suerte, el 13. Pasemos al signo de Libra. Libra, esta semana tendrás muy buenos aspectos de Saturno. Saturno aspecta por trígono a Venus y lo hace en Libra, su signo de exaltación. Entonces aspecta por exaltación, como que entrega lo mejor al planeta. Te pones entonces un punto saturnina, disciplinada, exigente, minuciosa, laboriosa. Vas a tener mucha capacidad de concentración y también de austeridad. Como que vas a empezar a hacer, puede ser una semana, por ejemplo, ideal para dietas, ideal para hacer cosas que requerían disciplina, porque vas a estar así, más ordenada y más eficiente en todo. Con respecto a la parte de trabajo, puede llegar alguna propuesta que sea beneficiosa para ti. Va a ser una semana ideal para escuchar cosas nuevas, o por lo menos de personas que conoces y que te propongan algo diferente. Uy, con respecto a mí, ¿por qué me miras así? ¿Qué pasa? El rey de espadas en la parte sentimental, ten cuidado con ser muy cortante, con sentir de repente que tu razón es la que tiene que ser y eso te pueda poner en tensión con otras personas. Fundamental en la semana manejar tu temperamento y no ser tan exigente con los demás para no asustar a nadie o para no alejar a nadie. Y el consejo del tarot es exactamente lo contrario a la posición del rey de espadas, que es justamente una actitud de unión y de amor con los tuyos, con los demás. Procura en todo momento expresar siempre tus sentimientos y buscar las uniones. Número de suerte, el 1. Bien, y pasemos al signo de Escorpio. Escorpio, va a ser una semana de mucha carga laboral. Vas a tener bastantes pendientes. Puede ser que sean del trabajo que tengas, y si momentáneamente no trabajas, hay cosas en casa de repente, pero vas a sentir que hay una mochila de responsabilidades en la espalda que vas a saber manejar. Lo importante es no estresarse. Lo importante es tratar de darte cuenta de que, a pesar de que hay varias cosas que hacer, por lo menos si hay energía, sí las vas a lograr manejar. Es importante ser, por lo tanto, positivo. No pierdas la visión de las cosas. ¿Qué es lo que dice el tarot? Va a ser una semana donde, si tienes control, tendrás avance. Vas a tener por fin como un camino más claro. Posiblemente se presente una meta, algo que te va a hacer decir, allá tengo que llegar. Quien se sube a un carro es porque tiene una meta. Tú no te subes un taxi si no tienes dirección. Estás como que sabes a dónde vas a llegar cuando te subes un vehículo. Ese es el vehículo que conduce a las metas, y esta semana vas a tener una importante que vas a conseguir. Habrá competencia, habrá personas, porque es como el carro de Ben-Hur. No habrá una competencia, vas a tener que luchar con otras personas, pero vas a ganar. Con respecto a la parte afectiva, va a ser una semana muy positiva, porque habrá amor, habrán uniones. Es una semana para poder perdonar personas que de repente han estado en conflicto contigo, para sentir que alguien te ha perdonado y para atraer muchas miradas, porque habrá sensualidad, habrá como mucho magnetismo, algo que te hace más encantadora, que tienes que aprovechar. ¿Cuál es el consejo del tarot en la semana? Unirte con los tuyos y con tu familia. Va a ser una semana positiva para las uniones en general. Número de suerte, el 10. Bueno, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244. También puedes ingresar a mi web, jansandoval.com, consultas en línea y un grupo de especialistas en el tarot que esperan por ti. Y en un instante regreso con más.
Bien, continuamos ahora con el signo de Sagitario. Sagitario, esta va a ser una semana para desconfiar de las propuestas o personas que pueden de repente buscar apoyo en ti o sugerirte alianzas. Hay planetas en el sector de los enemigos, uno de ellos es Mercurio, retrógrado, por lo tanto todo lo que es negocio, contrato, contractual, documentos, a vigilarlo bien. Semana positiva para iniciar proyectos, para empezar cosas nuevas, podrías tener ideas interesantes que van a fluir y van a ser positivas. Se gesta algo en la semana y va a ser para bien. Con respecto a la parte afectiva, puede haber soledad, de repente tendencia al retiro, de repente no estás siendo muy cercano con la gente que te importa, estás dando a entender más bien que nadie te interesa o esa persona no te interesa, y tienes que tener cuidado si quieres terminar esa soledad. Dejar atrás esa etapa de soledad, tienes que cambiar tú y quizá no lo estás haciendo. Esta semana es para analizar, para evaluar, para reflexionar. ¿Cuál es el consejo del tarot por la Reina de Oros? El pragmatismo. Ser muy práctica en todo lo que tengas al frente para que todo se pueda resolver. Número de suerte 9. Pasemos al siguiente signo del zodiaco. Atención para Capricornio. Capricornio va a ser una semana donde vas a tener energía, vas a tener apoyo familiar, de gente por lo menos muy cercana para resolver todo lo que de repente te ha estado preocupando, pero a la par habrá poca paciencia de tu parte y eso podría llevarte de repente a mostrar un poquito de intolerancia frente a aquellos que de repente estén pendientes de ti. Es cuestión de calmar tu carácter para que todo empiece a resolverse mejor. Semana dinámica llena de movimientos. Puede haber viajes, puede haber también respuesta de que estabas esperando de cosas externas a ti o cosas del extranjero. Va a ser una semana también donde vas a correr algunos riesgos, donde puede haber mucha demencia, mucha velocidad, o puedes desenvolverte en situaciones, en cosas o con personas que tengan este ímpetu. Eso que también te puede contagiar y va a ser bueno para ti. Habrá mucho optimismo, mucho movimiento, posibles viajes cortos. Con respecto a la parte afectiva, terminan las dudas, la incertidumbre y la inseguridad. Vuelves a cruzarte con esa persona que te importa y habrán aclaraciones que los vuelvan a unir. Si no hay nadie que te importe, esta semana puede surgir alguien especial para ti. ¿Cuál es el consejo del tarot? Ten mucha seguridad y actúa con orden, con disciplina y con mucho control, evitando ante todo momento la tendencia al dominio con los demás. Si tú te manejas, tendrás mucho éxito en todo lo que inicies. Número de suerte el 4. Pasemos al signo de Acuario. Bien, Acuario, la luna se encuentra en el sector financiero. La luna tiende a multiplicar, por lo tanto puede multiplicarse un poco los ingresos, pero está en Piscis, signo de Júpiter. Júpiter se encuentra ahorita en Capricornio. Antiguamente se decía que Capricornio era la vergüenza de Júpiter, dando a entender con esto que era el signo donde este planeta no se sentía bien. Como es el dispositor de la luna, y la luna está en el sector financiero, agarra un poquito de acá y genera que puede ingresar plata, sí, pero se puede ir y con mucha facilidad. Por lo tanto, es una semana, Acuario, para que vigile mucho tu bolsillo. Que ingrese bacán, pero que se quiera ir o quieras invertir o quieras comprar algo, cuidado. Semana donde pueden surgir tensiones, tendrás el carácter pero un poco exacerbado, podrías decir cosas duras, vas a ser muy exigente y de repente un poco dura con otras personas, y ahí es donde tú tienes que cuidar tu temperamento para que todo sea armónico, porque de repente tú puedes decir algo como te parece y sin considerar si la otra parte va a reaccionar y si pueden haber reacciones de tu entorno con respecto a tus acciones. En el aspecto afectivo, ¿por qué dar tan poquito cuando puedes entregar más? ¿Estás como calculando lo que recibes para empezar a entregar? Como decir ojo por ojo, diente por diente. Ah, esta semana fuiste indiferente. Ya no voy a llamarte, voy a ser indiferente. Esas cosas tienes que evitar, el cálculo excesivo, porque así se enfrían las cosas. Uno tiene que ser más espontáneo y tú lo eres. ¿Cuál es el consejo del tarot? La carta de la muerte tiene una relación con la energía de Escorpio, el signo de las emociones extremadamente sensibles y la retención o el resentimiento. Por lo tanto, Acuario, podría haber cierto resentimiento que hay que perdonar o cosas que hay que olvidar, y puntualmente hay algo que ya se está pudriendo, que ya hace mucho terminó y que tienes que terminar por matar. Ponle final a las cosas, échale tierra a algunas situaciones, renace y vuelve a comenzar. Número de suerte el 13.
y finalicemos con el signo de Piscis, temas con hijos o asuntos con la familia que vas a tener que resolver y enteramente esta semana tienes que estar muy pendiente de los asuntos personales o familiares, puntualmente con hijos si los tuvieras, que de repente has ido descuidando. Semana para grandes sorpresas, noticias que no te habías imaginado, que pensaste jamás recibir, llegan para ti y tienen que ver con el mundo laboral. Hay un cambio que se aproxima y va a ser favorable para ti. Noticias que tú jamás pensaste recibir llegan y para cambiar tu terreno, o laboral o económico. Con respecto a la parte personal, sale el sol, puede ser un anuncio de reconciliación, de felicidad, pero también de luz y de autoestima, pero que se eleva. Tendrás una gran seguridad y eso te dará un brillo increíble y vas a atraer a muchas personas a tu alrededor. Uniones positivas, uniones exitosas, fin de etapas tristes, mucha alegría y mucha unión también si hay una relación en este momento. ¿Cuál es el consejo del tarot? Actúa con mucho equilibrio. No juzgues a nadie, baja la espada y esa balanza y no hagas justicia personal en ninguna situación, porque al final la justicia siempre es de arriba. La letra hebrea de la justicia es lamed, lamed quiere decir aguijón, así que cuidado con lo que hagas, porque siempre el aguijón de la justicia está perenne en el universo. Todo llega en su momento y la justicia ante esa situación que te ha parecido injusta también llegará para ti. Paciencia. Número de suerte, el 11. Bueno, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 si deseas de repente una consulta telefónica, que es la forma en la que actualmente estoy dando mis citas, 472-8244, y si deseas de repente algo inmediato con una experta en tarot, jansandoval.com. Que tengas una excelente semana. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos pronto.